Hacía mucho tiempo que no os traía al canal un coche de precio asequible y del segmento más demandado a día de hoy, el de los SUVs de segmento B. Y es que con la escalada imparable del precio de los coches, como sabéis, cada vez son más caros y es muy difícil incluso probar un coche que baje de los 30.000 euros, una auténtica locura. Bueno, pues esos dos requisitos, coche asequible y SUV de segmento B, los cumple este Citroën C3 Aircross. Por cierto, una reflexión antes de continuar. Dentro del grupo Stellantis, que como sabéis es un conglomerado que incluye muchas marcas como Citroën, Peugeot, DS, Opel, Alfa Romeo, Fiat... Bueno, pues dentro del grupo Stellantis yo creo que el papel que va a jugar Citroën a partir de ahora es el de ofrecer los coches más asequibles dentro de todo este grupo. Bueno, el Citroën C3 Aircross yo creo que tiene puntos muy fuertes comparado con sus rivales, como por ejemplo que ofrece un motor diésel, algo que prácticamente se está perdiendo a día de hoy en el segmento B-SUV. Por eso es muy interesante y vamos a analizar en profundidad este coche. Le damos las gracias a Automóviles Enma, concesionario oficial Citroën y DS en Alcantarilla, Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Citroën C3 Aircross 1.5 Blue HDI. Con el último restyling estético que sufrió este coche hace unos meses, os tengo que decir que, bajo mi punto de vista, ha ganado mucho tanto en robustez como en presencia este coche. Y es que ahora tenemos un paragolpes delantero con un nuevo diseño. Fijaos que tenemos una toma de aire inferior mucho más grande y, sobre todo, os vais a fijar que el paragolpes sobresale. Fijaos dónde está la línea del logotipo de Citroën y el paragolpes sobresale del capó, dando así un aspecto, como os digo, más robusto y más un aspecto de SUV. Bueno, este coche, evidentemente, como es un restyling y no un modelo completamente nuevo, mantiene sus medidas. Tenemos 4,16 metros de largo, 1,75 de ancho y 1,63 de alto, es decir, medidas compactas, medidas típicas de este segmento. Esta unidad cuenta con el acabado Shine. De los 6 acabados con los que se vende este coche en el mercado español, el acabado Shine es uno de los más equipados. Aunque, independientemente del acabado, este coche ya viene de serie en el mercado español con faros full LED. Faros que, como siempre en Citroën, están divididos en dos grupos ópticos. Bueno, con este acabado Shine lo que sí tenemos son llantas de 16 pulgadas en tono bicolor. Aquí las tenéis, un diseño muy bonito, por cierto. Tenemos barras de techo, esto también lo incluye gracias al acabado Shine. Espejos retrovisores en color negro o lunas traseras, como podéis ver, tintadas. Fijaos también que en el pilar C es típico y característico de Citroën que tenemos esta pegatina que le da un aspecto, bueno, pues característico a todos los Citroën y, como no podía ser de otra forma, en un SUV de segmento C que se compra también principalmente por su diseño. Bueno, en la parte trasera también tenemos faros con tecnología LED, tenemos un extra, la cámara de marcha atrás, esto no es de serie, cuesta 260 euros. Y si os fijáis también en el paragolpes trasero, la mayor parte de este paragolpes va pintado, o mejor dicho, no va pintado, para dar esa sensación de coche robusto, de SUV, pero en cambio sí que tenemos esta parte pintada en gris, en el color de la carrocería. Ahora bien, fijaos que estos airbombs, que suele llamar Citroën, sobresalen un poco de esta pieza gris para así protegerla y que no se roce en caso de que tengamos aquí una colisión. Bueno, por cierto, este color de carrocería se llama gris acero y es de serie, es el único que no tiene sobreprecio cuando vayáis a comprar este C3 Aircross. Con este último restyling del C3 Aircross también tenemos algunos cambios aquí en el interior y vamos a ir viéndolos. Bueno, el principal cambio es que se ha rediseñado toda esta zona que tenemos aquí entre los dos asientos. Si os acordáis y si conocéis el anterior modelo del C3 Aircross, tenía un freno de mano con un diseño un tanto especial, se subía o se bajaba con esta posición de la mano. Bueno, pues ahora tenemos un freno de mano con un diseño mucho más convencional y esto ha permitido rediseñar toda esta zona. Ahora tenemos aquí dos huecos para dejar, por ejemplo, dos latas de refresco y también tenemos este nuevo baúl que se abre y se cierra con esta cortinilla y así podemos aquí también guardar objetos.
Otra novedad importante es que tenemos ahora una pantalla táctil de 9 pulgadas, antes era de 7 pulgadas. Y también tenemos rediseñado toda esta botonera. Ahora tenemos, por ejemplo, estos botones de acceso rápido a diferentes menús. Por ejemplo, con este botón podemos acceder a la climatización, que aunque sigue siendo táctil, pero bueno, por lo menos podemos acceder a ella directamente con este botón de acceso rápido. Vamos a analizar ahora también, porque esto me parece bastante importante comentarlo, los materiales de este C3 Aircross. Bueno, fijaos que aquí en la puerta tenemos plástico duro, tenemos también aquí en la parte donde apoyamos el brazo tenemos tela, en la parte superior del salpicadero también tenemos plástico duro, aquí tenemos una pequeña repisa para dejar objetos. Me gusta bastante el diseño de esta repisa porque, como os digo, me parece bastante práctica y funcional, por ejemplo, para dejar el móvil. A ver si encuentro el mío y os lo pongo, porque me parece bastante funcional. Bueno, a lo que iba. A día de hoy muchas veces las marcas, incluso en este segmento, se empeñan en utilizar materiales de más calidad, pero esto claramente encarece el precio del coche. No me parece ni mucho menos una mala idea que Citroën haya querido utilizar un plástico, bueno, pues es más duro, pero como os digo, si esto lo que hace es bajar el precio del coche, no me parece ninguna barbaridad, y a día de hoy, como os digo, principalmente en este segmento lo que se busca es precio. En fin, no sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios. ¿Preferís unos plásticos mejor acabados o preferís que el coche sea más competitivo en precio? Bueno, vamos a repasar brevemente el cuadro de instrumentos, que tiene, como podéis ver, un diseño muy sencillo. Tenemos aquí una pequeña pantalla TFT en el centro que nos indica, por ejemplo, la velocidad digital, y tenemos dos relojes analógicos para la velocidad y las revoluciones. El diseño del volante típico de Citroën, con esta parte de abajo achatada. Un volante, pues bueno, como os digo, el típico de todos los modelos de la marca francesa, con este típico brazo con un diseño bastante peculiar, que a mí personalmente me gusta bastante. Ya os comentaba el tema de la pantalla, que ahora ha crecido, ahora es de 9 pulgadas. Estas salidas de aire, que como podéis ver llevan estos pequeños detalles en color blanco. La verdad es que, como no puede ser de otra forma, en la marca francesa tenemos muchos detalles de diseño y que hacen que este coche sea muy atractivo. Por cierto, los asientos también son de nuevo diseño. Ahora son incluso más cómodos que los que habíamos probado en la anterior generación del C3. Como siempre, en la marca francesa, más que buscar la sujeción lateral, lo que se busca es que tengamos un mullido de la espalda muy blando, muy cómodo, para que contribuya a que la sensación de conducir este coche sea la de conducir un coche extremadamente cómodo. Este coche se ofrece en el mercado español con dos motorizaciones. Una gasolina con dos niveles de potencia, 110 o 130 caballos, y esta diésel de 130 caballos. Es muy interesante analizar este coche porque a día de hoy prácticamente ningún SUV de segmento B se ofrece con una motorización diésel, y este Citroën C3 sí que lo hace. A diferencia de la motorización gasolina 1.2 PureTech, que es un motor tricilíndrico, es decir, de 3 cilindros, este motor diésel es de 4 cilindros. Además, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 110 caballos y 250 Nm de par, 45 más que el motor de gasolina. Esto hace algunas diferencias a la hora de conducirlo, como ahora veremos en la prueba de conducción. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este coche, tenemos un 0 a 100 en 10,7 segundos y una velocidad máxima de 178 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche. Con este motor diésel 1.5 Blue HDI, las aceleraciones de 0 a 100 son un poco más lentas que con el gasolina 1.2 PureTech, pero en cambio las recuperaciones son mejores porque tenemos evidentemente más par motor, esos 250 metros que ya os he comentado. Así que yo sinceramente prefiero que las recuperaciones sean mejores a que la aceleración de 0 a 100 sea unas décimas mejor, porque esto en realidad para una conducción diaria pocas veces o ninguna la vamos a utilizar. Bueno, como no tenemos modos de conducción, simplemente vamos a engranar primera, pisamos el embrague, el freno, y ahora vamos a intentar salir sin perder mucha tracción cuando aceleremos a fondo. Vamos con el precio de este coche, porque yo creo que es el apartado más interesante. Según el configurador web de Citroën, el precio de este coche parte de los 21.100 euros con el motor gasolina PureTech de 110 caballos y acabado de acceso Fieldpack.
Si nos vamos a esta unidad con el motor diésel de 110 caballos y este acabado Sainz, el precio asciende a los 23.500 euros. Pero ojo, porque un Citroën C3, gasolina de 110 caballos y acabado de acceso, con las campañas de descuento y financiación, tiene un precio de partida de 17.900 euros. Eso es un precio competitivo. Y muchas veces las marcas se olvidan de que en este segmento, aparte de estética, evidentemente, lo que un consumidor busca es descuento y precio competitivo, nada más, simplemente. Bueno, evidentemente ni que decir tiene que este coche es más barato que todos sus rivales. Es más barato que un Seat Arona, es más barato que un Renault Captur, en fin, más barato que cualquier rival que se os pueda ocurrir de este Citroën C3 Aircross. En Automóviles Emma, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, tienen esta unidad en stock y para entrega inmediata. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo de Citroën o DS, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Para tratarse de un coche de tan solo 4,16 metros de largo, vais a ver que las plazas traseras de este coche son muy amplias. Vamos a acceder a ellas y fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, también me sobra espacio para la cabeza. Bueno, la plaza central no es utilizable por una persona adulta como en cualquier otro coche de este segmento, aunque eso sí, no tenemos apenas túnel de transmisión, pero como os digo, por anchura sería difícil meter aquí a tres personas adultas. No tenemos salidas de aire y lo que sí que ha perdido este coche con respecto al modelo de 2017 es la banqueta trasera deslizable. Antes la podíamos deslizar hasta 15 centímetros hacia adelante para ganar espacio en el maletero o 15 centímetros hacia atrás para ganar espacio para las rodillas. Ahora, con este último restyling se ha perdido esa característica. El volumen del maletero es de 410 litros, una capacidad muy buena para tratarse de este segmento. Bueno, fijaos que evidentemente tenemos una boca de carga muy amplia, como es habitual en un SUV. Tenemos una bandeja que se puede colocar en dos posiciones. Fijaos que la podemos cambiar y poner en una posición más elevada para que sea más fácil cargar objetos. Aquí la tenéis. Así queda prácticamente una bandeja enrasada con el paragolpes. Al haber perdido, como ya os he comentado antes, la banqueta trasera deslizable, no podemos aumentar la capacidad de carga, que se queda en esos 410 litros, que aún así es una capacidad de carga muy buena para este segmento. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Citroën C3 Aircross. Un coche que evidentemente en cuanto a su puesto de conducción se siente como un coche sobre elevado. No vamos tan pegados al suelo como podríamos ir en un coche compacto. En cuanto a las sensaciones a la hora de conducirlo, bueno, pues las típicas de toda la gama Citroën. Es un coche claramente enfocado a la comodidad. Aunque me ha llamado un poco la atención el comportamiento de la suspensión. Es una suspensión que en general es muy blanda, muy cómoda, filtra muy bien las irregularidades del asfalto, pero filtra con mayor facilidad las ondulaciones que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una autovía, en una carretera nacional. Ese tipo de imperfecciones las filtra con mucha más facilidad que, por ejemplo, los reductores de velocidad que nos podemos encontrar en una ciudad, en cuyo caso este coche tiene una suspensión un poco más seca y a la que le cuesta más trabajo filtrar ese tipo de irregularidades. Pero como os digo, en cuanto a la suspensión y en cuanto a la puesta a punto en general de este coche, que no os quepa duda que está enfocado al confort de todos sus ocupantes. A esa sensación de confort y comodidad que intenta ofrecer siempre la marca francesa contribuye sobre todo una dirección que está muy desmultiplicada, una dirección que está claramente enfocada a la conducción urbana, como este coche, que es un coche claramente enfocado a la conducción urbana. Y también una caja de cambios que tiene unos recorridos también bastante largos y que sobre todo entran con mucha facilidad. Es una caja de cambios que, como os digo, es muy cómoda a la hora de utilizarla. Todo ello contribuye a ofrecer la típica sensación de conducción que ofrece cualquier Citroën. Ahora bien, a pesar de que, como os digo, este coche tiene una puesta a punto de la suspensión muy blanda, muy cómoda, sí que os tengo que decir, y esto es una lanza a favor de Citroën, que a pesar de esa puesta a punto, cuando tomamos una curva incluso a una velocidad media o elevada, la carrocería no tarda mucho en apoyar, ojo. Os diría que no tiene mucho más
tiempo de reacción esta carrocería que, por ejemplo, el de un Seat Arona. No tarda más esta carrocería en apoyar bien en una curva que un Seat Arona, con lo cual es un coche que en cuanto a sensación de conducción es igualmente seguro. Y, por ejemplo, una prueba de esquiva, una prueba, como sabéis, la prueba del alce típica que se suele realizar a la hora de probar los coches, bueno, pues este coche no es más inseguro o no transmite ninguna sensación de ser un coche más lento a la hora de apoyar en curva que, como os digo, coches con una suspensión más firme, como podría ser un Seat Arona. Bueno, y en cuanto al motor diésel que equipa esta unidad, el 1.5 Blue HDI, os quiero comentar las diferencias con respecto al motor tricilíndrico gasolina 1.2 PureTech, que por cierto hemos probado en muchas ocasiones en este canal. A ver, en cuanto a la potencia máxima, este motor la entrega a las 3.750 revoluciones, mientras que el gasolina la entrega a las 5.500 revoluciones, si no recuerdo mal. El hecho de tener la potencia máxima a unas revoluciones mucho más bajas hace que podamos sacar toda la potencia de este motor con menor consumo de combustible. Esto es algo que, como siempre ha pasado en todos los motores diésel, los diferencia de los motores de gasolina. Aunque el par máximo lo tenemos disponible a partir de las 1.750 revoluciones, las mismas que el motor de gasolina 1.2 PureTech. Y lo que se nota claramente es que tenemos diferencias importantes a la hora de conducir, porque como este motor tiene 250 Nm de par por los 205 del motor gasolina, no necesitamos jugar tanto con la caja de cambios manual, por ejemplo, a la hora de adelantar. Con el motor gasolina, como tenemos más falta de potencia a bajas revoluciones por ser un motor tricilíndrico, tendríamos que bajar una marcha en circunstancias en las que con este motor diésel no tenemos que bajar la marcha para, por ejemplo, poder adelantar. Y otra diferencia muy importante, evidentemente, el consumo. Este motor tiene un consumo medio homologado de 4,6 litros por los 5,8 del motor gasolina. En conducción real, si mezclamos ciudad y carreteras nacionales, este motor se puede ir a una media de 5 litros de consumo. Con el motor gasolina 1.2 PureTech, la media que yo suelo obtener en las pruebas que he hecho con todos los modelos del grupo Stellantis que montan ese motor, nunca ha bajado de los 6,5 litros. Es decir, este motor diésel tiene una ventaja muy importante también en cuanto a consumo con respecto al motor gasolina. Por último, os quiero comentar que Citroën en estos últimos meses ha hecho una reestructuración tanto de los motores como de las cajas de cambio que puede equipar este coche. Antes podíamos comprar este motor diésel tanto con caja de cambios manual como con caja de cambios automática de 6 relaciones. Bueno, si lo comprábamos con caja de cambios automática, el motor era de 120 caballos en vez de 110. Ahora esa opción se ha eliminado. Este coche solo lo podemos comprar con motor diésel de 110 caballos y caja de cambios manual. Y en cuanto al motor de gasolina, si lo queremos con caja de cambios automática de 6 relaciones, tendremos que recurrir al más potente, al 130 caballos. Con el motor de 110 caballos tampoco se ofrece una caja de cambios automática. Esto a mí me parece relevante porque este tipo de coches, que se enfocan principalmente a la conducción urbana, yo siempre os digo que es preferible comprarlos con caja de cambios automática porque el confort que ofrece una caja de cambios automática a la hora de conducir por ciudad es mucho más elevado que una caja de cambios manual. Entonces, bueno, me gustaría que este coche también se ofreciera con caja de cambios automática, tanto con este motor diésel como con el gasolina menos potente. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. El Citroën C3 es un coche práctico, con un buen maletero, con una puesta a punto enfocada claramente a la conducción urbana y sobre todo con un precio más competitivo que el de todos sus rivales. Todas estas características son las que debería cumplir un coche de este segmento y precisamente el Citroën C3 las cumple todas y cada una de ellas. Por algo es el modelo de Citroën más vendido en toda Europa. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.